Igualmente. Sabes que desde que hemos hablado de ANP, mucha gente me ha contactado, me ha preguntado acerca de cómo es esto. Y bueno, efectivamente, la opción que tienen muchos profesionales de la enfermería para que tengan esa opción de trabajar aquí en su profesión, lo pueden hacer. Y bueno, la pregunta que siempre pues surge cada vez que hablamos de esto es, ¿cuán complicado es? ¿Ah? Te pregunto, Nelson, ¿cuán complicado es poder trabajar como enfermero aquí en Estados Unidos? Primero que nada, Sergio, gracias. Es un placer siempre estar aquí contigo. La complejidad del proceso puede ser bastante alta, ¿okay? Como todos los Estados Unidos, como tú lo dices, del sistema de salud hasta un sistema migratorio, todo es una lista de un checkbox que generalmente tú dices, lo tengo, lo tengo, lo tengo, y llegas a un punto y dices, ay, pero no sé cómo hacer esto, y eso te traba todo el proceso. Es un proceso que en 100% transparencia se puede realizar por su propia cuenta. Sergio, nadie necesita contratar a nadie para hacer esto. Tal cual como muchos procesos inmigratorios, la gente los pudiese hacer por su propia cuenta. Pero si fuese así de sencillo, obviamente no existirían empresas como la nuestra o no existirían ni siquiera empresas de inmigración para ayudar. Yo siempre recomiendo, Sergio, que las personas se eduquen primero antes de embarcar un proceso como este, que vean cuáles son las complejidades, que no hagamos la latinada de escucharlo que un amigo, un amigo, un amigo hizo, porque pecamos de eso nosotros, incluyéndome a mí cuando recién llegué. Es que no es que mi amigo dijo que el amigo de él lo hizo y al final uno termina poniendo el dinero en las manos equivocadas o tomando la decisión equivocada. Por eso nosotros hemos siempre dado asesorías. Y últimamente, desde el año, de hace un año, 2 años, son 100% gratuitas, en modo educativo, Sergio, para que la gente entienda que es muy posible, que es complejo, pero que hay recursos y hay empresas como nosotros que podemos ayudarlos a navegar en esas aguas, que no puedan entender quizás. Aquí ya te preguntan que si tú puedes iniciar todo este proceso siendo estudiante Sí, con sí, becas. sí, nosotros tenemos una beca para estudiantes. Eso nació, yo fui estudiante aquí dentro de los Estados Unidos y es muy difícil que cuando seas estudiante alguien te ayude. Y estás con una responsabilidad académica, estás con una responsabilidad económica. Entonces dentro de ANP desarrollamos una beca parcial en donde es del 50% o hasta más a veces del precio total de nuestros servicios. Comienzan, básicamente lo que hacen es reservar ese precio, así ANP incremente los precios o haga un cambio, lo que sea, ya se honra ese precio y se le educa con respecto al proceso, cómo va a ser una vez que se gradúen. Para comenzar el proceso en sí, sí tienen que estar graduados, pero pueden contratarnos básicamente como reservar a futuro a un mejor precio como estudiante. Y tenemos bastantes estudiantes de Latinoamérica y de España que han tomado ese beneficio de poder contratarnos antes de En graduar. tu caso particular, no recuerdo bien, Nelson, tú decías que estudiaste aquí. ¿Tú hiciste la carrera de enfermería aquí en Estados Unidos? Correcto, yo me gradué aquí en Estados Unidos. Una vez que me enteré que enfermería te daba la green card, mucha gente cuando me pregunta mi historia, yo no fui el típico enfermero que desde chiquito quería convertirme en enfermero. Eso fue una decisión calculada donde yo dije, wow, me da la green card, voy a estudiar enfermería para poder obtener la green card. Y en el transcurso de la carrera me enamoré de la carrera y dije, bueno, Dios, esto era lo que yo tenía que hacer de parte de mi vida y me convertí en enfermero estudiando acá. Bueno, y de hecho, tanto así que por eso es que creaste esta compañía para ayudar a otros, porque tú dijiste, bueno, yo viví este proceso, sé lo complicado que es el proceso, pero no es imposible. Entonces, déjame ver cómo yo puedo ayudar a otros y orientar a otros a hacer también, seguir esta carrera y tener la opción, ¿por qué no?, de tener incluso una residencia a través de la carrera que tienes, ¿no? De la carrera que estás ejerciendo. ¿Por qué ocurre esta particularidad con esta carrera como lo es la enfermería, Nelson? Bueno, hay un déficit muy grande dentro de los Estados Unidos para enfermeros, en donde el gobierno, tanto Inmigración como el Departamento de Labor, han decidido cómo podemos atraer a más enfermeros para que podamos cubrir ese déficit. El déficit de enfermería es a nivel global, en serio, todos los países están compitiendo, Canadá, Australia, Japón, Europa y ahorita
Los Estados Unidos han estado compitiendo durante los últimos 20 años para ver quién puede atraer la mayor cantidad de enfermeros. Y uno de los beneficios que el gobierno decidió hacer fue el privilegio de obtener la Green Card. Como bien tú sabes, es algo bastante difícil de obtener. Los venezolanos y los latinos sabemos lo complicado que esto puede ser. Enfermería tiene ese beneficio de que tiene un pathway directo hacia la Green Card. Algo que tú mencionaste cuando yo comencé a ANP fue básicamente por eso, porque yo decidí romper el hielo de lo que yo era antes culturalmente, en donde yo velaba solamente, ok, ¿cómo logro mi objetivo? ¿Cómo logro mi objetivo? Y cuando vi que enfermería era una carrera muy bondadosa, allí fue que dije, ok, esto es información que la gente necesita saber, porque nosotros, Claro. especialmente los venezolanos, hemos sufrido muchísimo en procesos inmigratorios entre los Estados Unidos. Y hablándolo con mi esposa, hablándolo con mi familia, muchísimos venezolanos tomarían esta carrera de enfermería por el bienestar y el futuro de su familia. Y al final, muchos lo han hecho y se han enamorado de la carrera, pero tiene muchísimas bondades, incluyendo un salario increíble. Se trabaja solamente 3 días a la semana, Sergio. Pero se trabaja. Pero se trabaja. Pero igual la vemos cuando recién llegué o cuando muchos recién llegamos, trabajábamos 6, 7 días a la semana y horas de 12 a 14. Entonces, trabajar 3 días a la semana es un cambio muy, muy beneficioso. Sí, Pero trabajas solo 3 días a la si semana. trabajas turnos de 12 horas, Claro, pero es que son turnos de solamente 12 tres horas. días. Sí, pero Claro. haces tu propio horario. En la mayoría de los hospitales, tú eliges cuándo quieres trabajar. Yo Ya. decía, quiero trabajar lunes, miércoles y viernes, o lunes, martes y miércoles. Tú hacías tu propio horario. Claro. Esto es aquí, que preguntan por aquí. Yo estoy conectado a otras plataformas y preguntan por aquí por TikTok, que dónde es esto. Esto es aquí en Estados Unidos, donde se puede hacer como profesional de la enfermería, pues puedes optar incluso por esa residencia permanente. Te consultan acerca de las asesorías. Te preguntan, ¿son gratis? ¿Cada caso es personalizado o tiene costos especiales? La asesoría inicial es gratis para que entiendan cómo funciona el proceso y para que entiendan cómo funciona nuestro servicio. El costo es el mismo sin importar cuál sea el caso. Los casos sí son personalizados, analizamos cada caso. Hay muchas personas que no O aceptamos, por sea, ejemplo. cuándo comienza, en todo caso, la compañía a cobrarle a la persona que solicita esa asesoría? Porque la primera asesoría es gratuita, por lo Correcto. que te entiendo, ¿no? Correcto. Y en esa asesoría se le explica sobre todos los servicios de ANP y también se le explica sobre las partes generales de qué es lo que es el proceso. Una vez que la persona decida contratarnos, allí ya pasa a un proceso de un departamento de credenciales, pasa por el departamento de venta, departamento de credenciales, y ahí ya comienza toda la información específica acorde a ese caso. No es lo mismo alguien que esté en Florida, a alguien que esté en Utah, en Idaho, en New York. Entonces se hace una evaluación. Y también se hace una evaluación con respecto a la situación de las personas. Muchas personas hemos tenido que rechazar porque no tienen el compromiso y no sentimos que en realidad quieren realizar este proceso. Y no es un proceso que sea súper económico, Sergio. Este es un proceso que, como todo servicio o como todo atado dentro de los Estados Unidos, tiene un costo relacionado. Nos han llegado casos serios de personas que dicen, voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a cambiar toda la vida. Y son casos que hemos tenido que rechazar porque están yéndose más por la emoción que en realidad por la parte de cumplir ese sueño y esa meta. Entonces, somos muy cautelosos con eso y por eso es que brindamos el servicio que brindamos, que en Latinoamérica somos la compañía líder actual y lo vamos a seguir siendo. Puede aplicar en todo caso un técnico superior. No sé si es que sí, existe la técnico superior en enfermería, sí. Sí, exactamente igual aquí en los Estados Unidos, un técnico se le llama un associate degree, que es un asociado. Igualmente nosotros analizamos de qué universidad son egresados como técnicos superiores. No es lo mismo un técnico superior de Argentina que un técnico superior de Venezuela, pero un TCU venezolano sí, sí puede aplicar porque el pensum académico venezolano lo soporta. Soy enfermero profesional, 5 años de experiencia en el área asistencial y 7 años de experiencia en el sector de seguros. Mi experiencia asistencial no es reciente. ¿Esto me impide aplicar? Esta es la complejidad del caso, Ajá. Sergio. No te impide aplicar. Para hacer la parte de la homologación o la evaluación de credenciales, no importa en realidad mucho la experiencia. Tengas un día de experiencia o tengas 20 años de experiencia actual o esté expirada.
Sin embargo, a la hora de conseguir un trabajo es como todo. Si no estás en el mercado, si tú estás trabajando en la parte de seguros y luego quieres ir a aplicar a cuidados intensivos, pues por supuesto no vas a ser un candidato competitivo. Muchas veces tendemos a preocuparnos ya por la meta final, que es el dónde voy a trabajar, y todavía tenemos que evaluar ese caso y decir, ok, hablas inglés, comenzando por allí. ¿Vas a poder pasar la prueba que es en inglés? ¿En qué país está este individuo? Entonces hay muchas cosas que hay que evaluar, que nuestros asesores, que son los que hacen la asesoría inicial, hacen preguntas y les dan las respuestas adecuadas. Pero en general, este caso en particular, él puede contratar nuestros servicios, se puede homologar al 100%, sin embargo, tenemos que evaluar cuál sería la necesidad de hacer un cambio de rubro laboral para luego ser más competitivo en el área del trabajo. Y eso es lo que va atado con inmigración. Cuando alguien dice, yo estoy trabajando en la parte administrativa, estoy trabajando en la parte de seguros, pero quiero irme a los Estados Unidos, un hospital generalmente no te va a querer contratar si no tienes esa experiencia intrahospitalaria. Ahora, es que veo que hay muchas preguntas relacionadas con el tema. Muchas personas dicen que tienen muchos años de trabajo como enfermeros, ¿no? Por ejemplo, esta persona me dice aquí, mi hermana está graduada de la Cruz Roja, estuvo como enfermera cargada de la terapia, enfermería de la terapia, terapia intensiva de la Cruz Roja. O sea, que son personas que ya veo que tienen experiencia en el área. Para poder ejercer, a pesar de todo, tener toda esta trayectoria y quizás impecable aquí en Estados Unidos, no importa, como tú decías, si tienes un día o 1.000 años o 1.000 días trabajando, lo importante es que puedas, digamos, pasar los obstáculos, Correcto. llamarlos una forma, los pasos que tienen aquí, que sería, por supuesto, poder homologar tu carrera en el país, ¿correcto, Correcto. Nelson? Correcto, sí. El primer paso es poder homologar. El segundo paso es poder sacar el examen y que el examen te dé la licencia. La diferencia de los Estados Unidos, Sergio, a nuestros países, es que cuando te gradúas, ya tu título te otorga a ti una licencia. Tienes el derecho a una licencia. Acá no. Acá te gradúas y tienes que tomar un examen. Ese examen es el que te da el derecho a tener una licencia. Posterior a eso, si la persona ya está dentro de los Estados Unidos, es un poco más sencillo conseguir trabajo porque ya estás disponible, ya eres enfermera, ya puedes trabajar. Es cuestión de que ese individuo sepa cómo venderse en una entrevista, sepa cómo decirle a las personas, mira, yo soy una enfermera con harta experiencia de 7 años, sé lo que estoy haciendo, simplemente no he podido ejercerlo acá y voilà. Ahora, la complejidad está cuando alguien está fuera del país, en donde, en caso de Venezuela, es complejo porque obviamente la gente busca otros trabajos de mayor ingreso. Y sin embargo, lo que nosotros hacemos es ocupémonos por la parte burocrática primero. Una vez que ya eres enfermera dentro de los Estados Unidos, empezamos a hacer los ajustes necesarios para la parte laboral. Porque con 6 meses de experiencia, nosotros podemos conseguirte a alguien que te patrocine. Y Sergio, dentro de poco, dentro de unos 6 meses, ANP va a poder ser patrocinante directamente. Es decir, nosotros vamos a poder ser el empleador en récord, en donde las personas van a venir a trabajar para ANP en los hospitales que nosotros tenemos. Entonces, eso es algo que se va a venir y uno de los requisitos va a ser 6 meses de experiencia, no más de allí. ¿Y cómo lograron eso, Nelson? Bueno, siempre, siempre estamos intentando crecer, Sergio, y Claro. expandirnos, y esto ya llevamos un año intentando de poder obtener la permisología adecuada para poder tener todos los seguros de liability, todos los seguros de los trabajadores y todos los beneficios que las otras empresas mucho más grandes ofrecen. Y bueno, ya estamos en la recta final hablando ya con inmigración para que nos otorguen el último permiso, y cuando ese permiso ya esté otorgado, tanto el Departamento de Labor como Inmigración, ya podemos nosotros ser los empleadores Qué de bueno. los enfermeros que queremos. O sea que al final, entonces, todo aquel que digamos, tome las riendas del camino que ustedes les están brindando, tendrían además ese aval que quizás. Todo aquel que califique, por supuesto, porque igual va a Claro. ser el Departamento del Servicio de Homologación va a ser uno, pero el Departamento de Patrocinio va a ser otro, que va a regirse bajo muchos estándares similares a los que existen ya en el Claro. mercado. No es garantizado que lo vas a obtener Claro, con no es ANP, que es una garantía correcto, total, pero pero bueno, un por lo menos aval. Un un aval. camino ganado, ¿no? Es lo Correcto, que correcto. entiendo. Es básicamente, disculpa, como decimos, si tú cumples con A, B y C, tú obtienes D. Y así va a ser. Desde un inicio, cuando alguien
ya va a tener ese roadmap del poder decir, wow, yo comienzo con ANP acá, ya yo sé que yo puedo obtener esto siempre y cuando yo cumpla con todos estos requisitos, que desde un inicio lo vas a tener y vas a tener un año, 2 años para poder lograr esos requisitos. Moraima te consulta, mi hija estudia enfermería aquí en Estados Unidos. ¿Ustedes dan becas al respecto? No, honestamente, lo único que podríamos hacer por ella es la parte del patrocinio, si es que necesitase el proceso inmigratorio. De resto, ella no se beneficiaría de ninguno de nuestros servicios. Exactamente. Bueno, aquí hay personas que incluso ya han hecho todo este proceso con ustedes y algunos han solicitado, incluso, mejor dicho, han informado o comentan que están muy contentos con el trabajo que ustedes Sergio, realizan. Alguien te consulta. Dime, dime, Nelson. hay algo nuevo que ANP está haciendo que no lo hemos hecho tan público, que ahora expandimos y abrimos un nuevo departamento para lo que en Venezuela conocemos como bioanalistas. Ahora Ok. nosotros también empezamos a homologar a bioanalistas y también podemos conseguirles el patrocinio de bioanalistas y en 6 meses también vamos a ser patrocinadores de bioanalistas. Bioanalistas dentro de los Estados Unidos son llamados Medical Technologists y esos son todas las personas que trabajen dentro de un banco de sangre. Cualquier persona puede ser un bioanalista en sí, puede ser un químico, puede ser un biólogo, un médico, un enfermero. Cualquier persona que trabaje dentro de un banco de sangre, nosotros tenemos bancos de sangre dentro de los Estados Unidos que están necesitando. Hay un déficit muy, muy grande. Y el proceso es muy similar. Nosotros nos encargamos de todo y la meta final también es la obtención de la Green Card. O sea que también puedes llegar a la Green Card siendo Siendo bioanalista. bioanalista y trabajando en un laboratorio de sangre, químico, biólogo, médico, Claro. enfermero, siempre y cuando trabajes en un banco de sangre. Este 23 de abril, nosotros vamos a hacer un live completamente gratuito, un webinar, a las 7 de la noche, creo, vayan a la página web, ahí está, a las 7 de la noche, en donde vamos a hablar todo sobre los bioanalistas. Personas que tengan un título en licenciatura en la salud, que digan, yo me quiero ir a los Estados Unidos o yo quiero obtener la Green Card, pueden conseguir un trabajo, un laboratorio de sangre y después de 6 meses de experiencia, pueden conseguir el patrocinio aquí en los Estados Unidos. Igualmente, se homologa todo, se toma un examen y luego se pasa a la parte inmigratoria. Y en este caso es similar entonces al de los enfermeros, pues tienes que también Muy pasar similar. exámenes. Ah, Sí, muy similar. similar. Te preguntan, ¿este patrocinio, bueno, puede llevar a personas enfermeras desde Venezuela a u otro país? Yo creo que no es un patrocinio lo que estamos hablando, pero de todas formas, Nelson, explica. La palabra patrocinio dentro de los Estados Unidos, que es sponsorship, es básicamente que te representan ante inmigración para poder obtener la Green Card. Sin embargo, Sergio, en parte de ese patrocinio, el que califique con nuestros servicios, nosotros cubrimos los gastos de mudanza, nosotros cubrimos los gastos entre el primero al tercer mes de renta dentro de los Estados Unidos, también nosotros cubrimos todos los gastos inmigratorios. Dependiendo del proceso en la parte en que ellos están, podemos cubrir todos los exámenes. El año pasado dimos 500 mil dólares en beca. Este año estamos haciendo un reajuste de todos los presupuestos. Pero alguien que sea patrocinado, sí, puede ser desde Venezuela, desde Chile, desde Ecuador, desde donde sea, siempre y cuando califique. Hoy día, los que califican para este patrocinio ya tienen que estar bastante avanzados en el proceso, ya tienen que tener una licencia dentro de Estados Unidos. La directiva ha puesto esa estipulación en los últimos 2 trimestres. Creo que va a durar, sí, por el resto del año, pero Dios quiera pronto podamos otra vez iniciar esas becas para poder patrocinar a más personas que Claro, no pueden costear nuestros claro. servicios económicamente. Bueno, hablando de costos, alguien aquí te consultan, ¿por qué es tan caro el Excelente. proceso? Me ¿Debería ser encanta. más accesible o asequible, dice esta persona, y descontar luego cuando comiences a trabajar? Sí, eso me encantaría, pero es como ir a la Ferrari y decirle a la Ferrari por qué tus carros son tan costosos. Claro, Eh, claro. eh, el, el, el precio va relacionado a un servicio. Si vas a Google y ves los reviews de todas las empresas de los ANP, nosotros tenemos más de 1.000 reviews de 5 estrellas, es porque tenemos una teoría que es obsesionada por el servicio al Claro. cliente. Tienes que tener un servicio al cliente increíble. Entendemos muchísimo las dificultades económicas, por eso todos los meses intentamos ver cómo ajustamos y qué tipo de promociones podemos dar. Y además de becas, somos la única empresa en la industria que ha dado
500.000 dólares en becas a nivel mundial en este rubro. Entonces, es difícil, Sergio. Todo el mundo quiere el Ferrari, pero todo el mundo lo quiere al precio del Corolla. Entonces, un Ferrari por un Twingo, básicamente, aquí sacando Shakira. Intentamos lo mejor de poder ajustarnos a la necesidad económica, pero un precio premium es por un servicio premium Claro. y de eso estamos 100% orgullosos de hacer. Un estudiante con TPS es ya un estudiante local. ¿Los costos son menores que el internacional? Nuevamente, si es un estudiante de enfermería dentro de los Estados Unidos, no necesita contratarnos a nosotros. Si necesita la transición de TPS a Green Card, eso es completamente gratis. Nosotros no cobramos por parte de hacer un proceso inmigratorio. Estamos hablando de dos servicios completamente diferentes. El servicio de Claro. homologación, que es consultoría, el servicio de patrocinio, que es completamente gratis. Y este estudiante de TPS, cuando se gradúe, que nos contacte, con muchísimo gusto, de manera gratuita, Ya. nosotros lo ponemos en contacto con los Claro, porque hospitales. una vez ya tiene su título, pues es diferente, es Ya, totalmente claro. distinto. Correcto. ¿Qué tipo de personas no aceptarían ustedes en todo el proceso? Personas que no estén 100% comprometidos, personas que tengan el FOMO, que es el Fear of Missing Out, son personas que generalmente no aceptamos porque Entiendo. yo conozco mi cultura y no quiero que el día de mañana, cuando alguien, nosotros hacemos la evaluación, no pasaron los exámenes, digan, ay, es que yo no pasé por la empresa. Y eso depende muchísimo, es 50 y 50, señores. Nosotros nos encargamos de la parte burocrática. Cada individuo se tiene que encargar de la parte académica de pasar ese examen. No podemos tomarlos por ellos. Personas que sean auxiliares de enfermería no califican bajo este programa con nosotros por los momentos. Y cualquier otra carrera que no sea enfermería o medical technologies por los momentos. Hacia los médicos, veo que preguntan siempre muchísimo. Sí. Algo se va a venir, pero me he tardado un año y medio ya, Sergio, desarrollando algo para los médicos, pero lo bueno tarda. Y las cosas bien hechas se tienen que macerar y la estamos preparando. Prontamente, si Dios quiere, vamos a hacer algo para los médicos, pero por el momento estén en stand-by. Una pregunta que siempre surge cada vez que hacemos este tipo de consultas, Nelson, la edad implica. La edad no importa, honestamente. Tengas 17, 18, a 59, 60 años. Nuestra enfermera con más edad, yo creo que tiene 63 años. Sin embargo, es importante siempre hablar con honestidad y transparencia. No es lo mismo tener una enfermera de 21 años que quiera trabajar en cuidados intensivos a una enfermera de 63 años que quiera trabajar en cuidados intensivos, ¿ok? Claro. La energía no va a ser lo mismo, la experiencia de la señora de 63 años puede ser mucho mayor, pero va a ser un poco más difícil insertarse en el mercado. Y eso, siempre con la transparencia y la honestidad por delante, tenemos que evaluarlo. Y también las expectativas. Las personas que ya estén en sus 60 años tienen que saber qué quieren hacer. Esto lo van a hacer para poder hacer 2, 3 años y retirarse de la carrera. Quieren trabajar en una casa geriátrica o quieren trabajar en un hospital. No hay límite de edad, no hay discriminación con respecto a la edad, pero sí tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos Claro. en donde nos ubicamos en la parte básicamente demográfica de la industria. Mi esposo, dime. Quiero antes de que se me olvide anunciar de que este sábado, no, el sábado 15 de junio a las 12 de la tarde, nosotros vamos a hacer un evento, una sesión exclusiva en la ciudad de Orlando, presencial, Okay. donde yo voy a ir personalmente. En la página web, en la parte de eventos, va a estar. Es exclusivo porque lo estamos haciendo solamente para 50 personas, Okay. no más allí. Voy a estar yo, va a estar mi equipo de marketing, van a ¿Es estar los gratuito asesores. o hay que? Completamente gratuito, Pero va a haber. claro, pero está limitado pues a 50 A personas. 50 personas, nosotros vamos a incluir cócteles, appetizers, cosas para picar. Y es una sesión exclusiva porque estas 50 personas, se aplican 100 o 200. No todo el mundo va a calificar, va a ser a qué personas podemos nosotros en realidad impactar de manera positiva trayéndoles la información que ellos necesitan para ellos, o hacerlo por su propia cuenta, o saber qué buscar en una empresa, bien sea ANP o cualquier otra con la que estén hablando, para que logren el objetivo final de poder trabajar en los Estados Unidos como enfermeros y también poder obtener la Green Card si la necesitan. Va a ser el sábado 15 de junio en la ciudad de Orlando. Cocina 214 es el restaurante donde va a ser, pero los detalles van a estar en la página web. Que apliquen Y por el aquí y el que webinar, busque. que lo preguntan por aquí, el webinar era el próximo 23, 23. 23, 23 de abril es el webinar a las 7 de la noche.
Okay. El evento exclusivo, la sesión exclusiva En presencial, junio. 15 de junio, a las Exactamente. 7 de la noche. Si estás en Perfecto. Orlando, por favor, acérquete ese Con, día. contacten al equipo de ANP Health Services. Les invito a que entren a su cuenta, arroba ANP Health Services, y allí les van a dar toda la información. Voy con tres preguntas más porque estamos llenos de preguntas Dale. y ya se nos va a ir el tiempo, pero vamos a, no quiero dejar por fuera a muchas personas que han consultado. Mi esposo es médico, trabaja en un home, no sé exactamente qué quiere decir con esto. Allí tiene un año y quiere hacerse enfermero. ¿Lo puede hacer? Claro, ¿no? Sí, esas personas que nos escriban, que escriban a mí en privado, nosotros les vamos a mandar un link para tener sus datos y cuando nosotros tengamos el servicio para los médicos, lo podemos hacer. Mientras tanto, si sí pueden buscar estudiar enfermería en alguna de las otras instituciones que ya están existentes. ¿Cómo hacen para hacer una consultoría? Muchas preguntas, muchas personas me preguntan esto. ¿Cómo hago para obtener esa asesoría inicial? Dentro de la página web o a través del perfil de ANP Health Services, pueden darle clic a agendar asesoría y eso los lleva directamente a uno de nuestros asesores. En anphealthservices.com es la página web. Exactamente. Y la cuenta, de todas formas, yo siempre digo la cuenta porque de allí tienen todas las coordenadas, pues, de todo Correcto. lo que ustedes necesitan. Arroba ANP Health Services. Correcto. ¿Hay opciones para instrumentadores Uf, quirúrgicos? muchísimas, muchísimas. Muchísimas, así que Sí. ponte las pilas. No sé quién me escribió esto, porque es que uno lee y se le va. Ponte las pilas y hazlo de una vez, ¿ok? Bueno, aquí voy con una última. En mi hospital hay una compañera que se acaba de graduar como, no tengo ni idea, LVN, y Bien. tiene 55 años. Así que no hay límite de edad. En nuestros países siempre lo es, pero en Estados Unidos no lo hay. Tal Bueno, cual, chévere. tal Así, cual. tal cual. ¿Qué es LVN? Nada más para consumo, digamos, para conocimiento como tal. LVN es Licensed Vocational Nurse. Ok. Está el test, está el LVN, después viene TCU, después viene licenciatura. Está un poquito por debajo del TCU, pero generalmente esta señora lo habrá hecho como un puente para eventualmente convertirse en RN, que sería en un TCU. Es muy común. ¿Tienen que dominar el inglés? Sí, es esencial hablar inglés. Es Como esencial. ustedes dieron cuenta, nuestro amigo Nelson speak English very well. As you said, as you see. ¿Cuántos años tienes tú aquí ya? Yo tengo 16 años, ya casi 17. Sergio, es esencial aprender inglés. Para la parte de la homologación no es necesario, pero necesitamos que cuando vayan a presentar el examen ya tengan un plan. Una de las Claro. preguntas que tú dijiste, ¿a quiénes rechazamos? Esas personas que no tienen un plan de ejecución. Cuando alguien viene sin inglés y dice, ya yo me metí en un curso, ya yo hice esto, ya yo hice lo otro, voy a empezar a estudiar. Para que en 6 u 8 meses yo tenga una base para tomar el examen, nosotros los aceptamos. Así no tengan el inglés. Pero cuando alguien viene que no sabe ni pollito, chicken, gallina, hen, y solamente tienes un sueño, sin en realidad querer poner acciones en ello, Entiendo. los rechazamos muchas Ya. veces. Comprendo perfectamente. Nelson, gracias nuevamente, sí, por A toda ti. esta información que creo que ha sido de provecho para muchas personas, porque aquí efectivamente hay muchísimos enfermeros, no solamente viviendo en Estados Unidos, sino quienes se conectan a nuestras transmisiones, están quizás en Venezuela, en Chile, en Perú, en Ecuador, en España, en Correcto. tantas partes del mundo. Agradezco mucho que se hayan contactado con nosotros, conectado en la mañana de hoy. Y por supuesto, más información, arroba ANP Health Services o, como bien decía Nelson, su página que es anphealthservices.com, pendiente del webinar que es el 23 de abril, en su página, en su cuenta, tienen toda la información y el 15 de junio en Orlando. Ya me lo aprendí. Fuerte Dale, abrazo, gracias. hermanito. Cuídate mucho, Sergio. Estamos hablando.